El sector restaurantero de León espera que para este segundo semestre del año puedan estar trabajando al 100%, pues aseguran que su reactivación económica va avanzando con buen ritmo. Helen Anaya San Román, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, mejor conocida como CANIRAC, celebró que Guanajuato ya se encuentre en semáforo amarillo, pues con ello se permite el 75% de aforo, 15% más del que tenían en las últimas semanas. En el tema de restaurantes, si seguimos el paso que llevamos ahorita, pudiéramos pensar que al cierre de este año pudiéramos estar ya en recuperación y ya el año que entra pues ya trabajar de una manera normal. Además, comentó que en cuanto a eventos sociales, el segundo semestre del año siempre es mejor para su realización, por lo que tanto el sector restaurantero como hotelero tienen buenas expectativas, aunque saben que el aforo todavía es restringido. Eventos, aunque se están dando de manera híbrida, porque pues todavía no son aquellos eventos masivos de 2.000 y 3.000 expositores y visitantes, pero bueno, ya es un franco reinicio. Zapica tuvo una excelente respuesta y se hizo híbrido. Y yo creo que va a ser la nueva forma de realizar los congresos y convenciones y eventos, pero aún así para nosotros es buen indicador y a nosotros nos favorece también el tema de los congresos y convenciones para el consumo en restaurantes. Paula Pérez, TV4 Noticias.